Hemos estado siguiendo muy de cerca, incluso parte del equipo humano invalorable que nos acompaña semana a semana estuvo trabajando, documentando los juicios que se hicieron en Neuquén, y un veredicto que fue impactante tanto en las organizaciones como en los militantes que estuvieron llegando con sus cuerpos, sus historias y sus vidas a el salón de AMUC acá en Neuquén Capital, de sí. donde se realizaban las audiencias, que dejó un sabor bastante amargo, ¿no? En algunos casos muy amargo. Pero hubo un momento en el que Lolín dijo, es una justicia de clase, ¿no? No nos queda ni más ni menos. Contanos esa valoración que tuviste sobre lo de la Y bueno, porque creo que no solamente en lo que ocurrió con los juicios, sino en todo el transcurso de la los momentos que nosotros estuvimos, siempre vimos que no hubo hacia la querella y incluso hacia muchos testigos lo que nosotros esperábamos de parte de ese tribunal, ¿no? Quizás veníamos desde el año 2008, cuando realmente hubo el primer juicio Escolita 1, ¿verdad? Donde realmente el tribunal creo que conformó mucho las expectativas que nosotros sentíamos, aunque no todas. Mira, yo siempre, las madres queremos realmente hacer mucho énfasis en decirte que por más que haya juicio, lo que han hecho no lo repara un juicio, por más que fuera a gusto nuestro. Porque hay una cosa que no se dijo, nunca se los mandó a la cárcel común. Y eso no es justo. Es una injusticia, es una indignación. Porque entonces yo digo, ¿por qué? Porque realmente este tribunal y muchos otros jueces no conocen las cárceles. No las conocen, porque si las conocieran, no mandarían la gente a ese lugar. Y no te hablo solamente de los ahora de todos estos asesinos genocidas que estaban ahí, que se burlaban, se reían, hasta actitudes, yo te diría, irrespetuosas de algunos de la defensa. Y sin embargo, el tribunal no dijo nunca nada. Y para nosotros, ya te digo, pensábamos otra cosa, y sobre todo nosotras pedíamos perpetuo, pedían la querella, también la pedía, pero que no fueran a sus casas, y todos fueron a su casa. ¿Te parece que eso es privación de la libertad? Incluso en muchos casos también se condenó por homicidio, en otros casos no fueron fueron vejámenes, no fue tortura. ¿Y la tortura psíquica no existe acaso? Entonces no nos pareció que realmente, y más que nada, no como un organismo de derechos humanos que lucha por la justicia y en la cual vamos a seguir creyendo, pero los que hoy administran justicia sí son de clase, porque yo no veo gente con un poder económico, porque yo no los llamo ricos, porque hay muchas riquezas. Una te la puede dar el dinero, pero otra te la puede dar tu personalidad, tu coherencia, tus afectos. Esa es otra riqueza, ¿verdad? Entonces los ricos de dinero no van a las cárceles comunes, ¿verdad? Porque pagan una fianza y van a su casa. Y estos asesinos van a sus casas. Y eso no es estar privado de la libertad. En su casa se sentarán en sillones quizá más lindos que estos, verán a su familia, reciben visitas. Eso es indignante. ¿Te sorprendió el fallo? No, ya lo veíamos. Sí, que había muchas situaciones, viste, que se iban resolviendo no de la manera que se esperaba. Entonces no nos resolvió, totalmente no nos sorprendió, pero nos indignó, sí, esa es la palabra. Porque por lo menos esperábamos que fueran a cárceles comunes, a una cárcel donde van realmente, donde van los pobres, parece, ¿no? Los pobres de dinero, nada más. ¿Y el día después, qué es lo que viene, Lorín, digamos? Porque ahora también hay una cuestión de apelar, no apelar, presentarse. Claro, sí, seguramente, bueno, sí, toda la querella dijo que iba a apelar, así que veremos cómo se resuelve. Sí, también la asociación que planteó. ¿Cómo? Madres, ¿qué planteó respecto a eso? ¿Qué es lo que viene ahora? Y bueno, ahora veremos, yo creo que para nosotras, la lucha está en la calle. Y si ahí decíamos, ellos los juzgan, nosotros los condenamos. Es cierto, la sociedad los ha condenado
a ellos y a todos los otros y a los que pudieron salir absueltos también, que eso fue una barbaridad. Entonces creemos que lo que vamos a conseguir, nosotras hemos dicho, y lo vuelvo a repetir acá, que nos tocó esto, pudimos hacer esto. También yo quiero rescatar, pasaron 36 años, ¿no? Y no hubo juicios. Hubo ese juicio que hizo Alfonsín a la primera junta y después se empezaron a hacer juicios en La Plata. Bueno, acá conseguimos esto y creo que lo conseguimos el pueblo, los organismos y los militantes y las personas que fueron directamente afectadas también. Entonces, esto es lo que conseguimos. No es lo que queríamos. Bueno, atrás nuestro deben seguir muchos. Nosotras también vamos a seguir, no sé hasta cuándo, hasta que podamos o tengamos fuerza para hacerlo. Pero esta enseñanza tiene que servir, que no hay que abandonar las luchas, por más que no den los resultados que nosotros querramos, ¿verdad? Entonces, yo tengo esa esperanza, y eso está en la formación que podemos ir dando con nuestro ejemplo, un ejemplo de coherencia, que llegamos a ser, yo te digo, somos una minoría que transformó lo individual en lucha social y política, con solamente un arma, este pañuelo, contra el olvido, la indiferencia, la amnesia voluntaria. Entonces, creemos que eso queremos transmitir a todos, para que eso sirva para seguir luchando y un día poder conseguir esa justicia justa que creo que nos merecemos. Tal vez uno esté trasvasado por estas palabras que dice Lolín y que con esta humildad y esta simpleza que obviamente derriba cualquier imagen pétrea que uno pueda mantener frente a una cámara o frente a un micrófono, lo que sea, ¿no? Uno se derrumba porque se siente avasallado por tanta belleza en esas palabras que de una manera simple refleja el andar de las Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén, hace 35 años. Y sabés que no dejo de pensar cada vez que estamos hablando, recién cuando estaba Inés, sobre todo por la cuestión del pañuelo, y uno hace una mirada mnemotécnica y quisiera con eso que lo cierres vos el programa, en las Madres de Gaza, ¿verdad? Que también están con un pañuelo. Qué tremendo, En toda esta situación en donde lo de Guernica se nos transforma en una visión cotidiana, ¿no? Un cielo que cruje por los F-16 israelíes y las madres ahí también con sus cuerpos tremendo, protegiendo, ¿viste? Como las pueden. Las mujeres, hijos, es verdad, ¿no? Sí. ¿Y cómo no vas a defender la vida? Porque realmente eso es lo que realmente en principio las madres animan, a defender la vida. Y creo que en general todos los que hoy realmente luchan, hacemos por eso, porque ¿por qué están en la calle hoy pidiendo realmente cosas tan justas como son sus salarios o el agua o en fin la vivienda, el trabajo? Porque es defender la vida, que se entiende así, creemos nosotras, ¿viste? Y creo que es lo fundamental. Y como te decía, y quiero llegar a algo que me han hecho recordar, para que realmente quede este testimonio que vos decís que escuchás de parte de nosotras, plasmado en un libro que también nosotras pudimos hacer poder editar un libro que justamente tiene como título una de nuestras consignas, ni un paso atrás, ni para tomar impulso, como dicen los cubanos, ni un paso atrás. Y eso es lo que hemos hecho, y eso es lo que nos da autoridad para poder estar acá hablando con vos y hablándole a tu audiencia, porque no hemos transgredido los principios. Ese libro habla así como lo que contó Inés, ¿viste? Madres de la casa, madres que algunas trabajábamos, otras no, bueno, que salen por una necesidad personal y se transforman en eso, en una minoría. Ese libro fue editado acá en Neuquén y se va a reeditar, se puede conseguir. Sí. Ese libro se agotó la primera edición. Bueno, no queremos agrandarnos, diría yo, porque hicimos pocos, porque ya te digo, nuestro dinero sabemos es limitado también, pero bueno, tuvimos mucha suerte, lo vendimos bien y lo presentamos el 30 de abril. En una escuela ahí también nos cedieron la escuela 201 en Salta y Belgrano. Bueno, fue una fiesta hermosísima. Mira, y ahí un joven, bueno, el grupo
es heterogéneo, nuestro grupo de apoyo, tenemos asistentes sociales, ingenieros agrónomos, bueno, de todo, plásticos que han hecho un trabajo hermosísimo. Y a mí, sobre todo, me quedó muy grabada una frase, había un cuaderno que hicieron circular los compañeros con mensajes para las madres por el día del aniversario, ¿no? Claro. 35 años. Y una compañera escribe: madres, qué manera tan ejemplar de llenar tanta ausencia. Viste qué hermoso, ¿no? Porque nosotros, esta ausencia de un hijo primero o de dos, y después de 30.000, y de todas las víctimas del terrorismo de Estado, la hemos llenado con actividad, con lucha y con solidaridad, porque esos eran los principios de nuestros hijos. Una generación que yo creo que para nosotras ha quedado como lo mejor de una generación de militantes en ese contexto y en ese momento de la sociedad. Te agradecemos mucho. Las madres agradecemos, somos nosotras, porque lo que nos interesa es que se conozca que hay una filial con un grupo de apoyo maravilloso que sigue con los principios de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. A ustedes, gracias. También agradecemos a Marina, que hizo posible. Sí, ¿no? Marina, que no sé si querrá venir a decir algo, pero bueno, Marina es una de ellas. Nos ayudó del grupo, sí. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene por este canal con más Cartago. Precisas la propuesta, abran sus ojos y estén alertos.